Hola, hoy tengo dos invitados especiales porque vamos a hacer una receta que aquí mi querida Anita quiere mucho porque extrañamos de Cali, que son los pan de bonos. Tenemos a nuestro ayudante estrella y le vamos a hacer. Okay, so today we're making a recipe that we love from childhood. It's called pan de bonos. It's made from cassava. So you're going to experiment with the recipe. I have never done it like the healthy recipe before, so we'll see. Entonces nunca lo he hecho saludable, pero vamos a intentarlo. No, yo creo que estamos con la experta acá, unos ingredientes súper parecidos y yo creo que eso va a salir súper chévere. Aparte, de verdad que estoy muy emocionada. Anita quiere que lo hagamos con arequipe, vamos a ver de dónde nos sacamos el arequipe. Es que es muy buena, yo sé que te trabajas en arequipe. Vamos a ver, ok. Entonces vamos a mostrar los ingredientes. Tenemos yuca. Esta yuca estaba congelada, yo la descongelé. Tenemos, so this is cassava. Cassava. This was frozen. We have grass-fed cheese. Tenemos queso de vacas de pastoreo. De verdad, explícame, nunca lo había visto. Explícame algo de queso, que sería así, ¿cuál es la diferencia? Ajá, entonces de vacas de pastoreo. ¿Este queso de qué es? De vacas de pastoreo quiere decir que son alimentadas con pasto y no es procesado. Entonces es una buena opción. So grass-fed cheese is the best because it's the best quality because cows are being fed grass. That is what they are supposed to be eating since before all the industry. Mi amor, okay, listo. So we have cheese, we have cassava, we have chia seeds, we have hemp seeds, we have flax seeds. This is baking powder. We got aluminum. We have pink salt, and we have a little bit of cornstarch. Bueno, entonces tenemos, esto es maicena. Sí, sí. Lo que se llama como maicena. Tenemos queso vaca de pastoreo, como les dijimos. Mi amor, no hagas eso. Ya vamos a lavar las yucas, no se preocupen. Tenemos sal rosada. Yuca. Yuquita. Chía, ¿cierto? Semillas de chía. Esto es de cáñamo. Cáñamo. ¿Y esas cuáles son? Esas son linaza molida. Linaza molida y polvo para hacer un poquito sin aluminio. Sin aluminio. Eso. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a enfocar estas yucas y las vamos a cocinar en agua hasta que estén muy blanditas. El tiempo depende de la yuca que estén utilizando, si está congelada o si está descongelada. Solo la miran a ver cuando esté blandita. Ok, so the first thing we're doing is that we're going to cook this yuca, this cassava, in water until it's tender. That's it, let's go. Una de las cosas que tenemos es el queso. ¿Y quién lo va a rallar? Yo. Muy bien, entonces quesito rallado para los pan de bonos. Con mucho cuidado. Okay, so we're going to calculate like half a cup of this cheese. Vamos a calcular más o menos media taza de este queso. Chia seeds, hemp seeds, and flax seeds. So this is just to add a little bit of nutrition. So the normal pan de bono, the traditional pan de bono, obviously doesn't have like any of this. Entonces, estas las vamos a agregar solo para ponerle como que más valor nutricional. Obviamente la receta tradicional no tiene nada de eso. Vamos a agregarle por ahí dos cucharadas de cada uno. Yo normalmente no mido, pero pues mido para ustedes nomás. Sonita todo al ojo, al ojímetro. Ya las mejores recetas. Pero cuando no las quiero hacer. Sí, cuando las toca replicar. Sí. Ahí está, todo mezcladito. Vamos a echarle dos cucharadas de maicena. So 2 tablespoons of cornstarch. Vamos a echarle un poquito de sal. Sal sin refinar, como siempre les digo. Sal rosada, sal marina o sal kosher. So we always use unrefined salt. So this is pink salt, kosher salt o sea salt. Y este baking powder, polvo de hornear. Bueno, listo. Entonces acá tenemos esto. Bueno, y como tenemos mucho, tiene mucho antojo de arequipe, vamos a intentar hacerlo con dátiles. Entonces esto es simplemente un néctar de dátiles, es solo dátiles. Si no lo tienen, entonces simplemente
pican los dátiles muy chiquiticos y esto lo vamos a poner con un poquito de leche de coco en un sartén. Esto es un experimento. Vamos a ver. Súper rico como un arequipe. Le tiene que dar la sensación. Vamos a ver. So we're going to experiment making dulce leche out of this date nectar and a little bit of coconut milk. Let's see how it turns out. Ya tenemos nuestra yuca lista, la vamos a volver puré con un, ¿cómo se llama eso? Con un tenedor o lo que tengan. Un aparatico de esto para hacer puré de papa. So we're going to smash our cassava. Okay, so we're going to let this cool down a little bit before forming our little balls. Entonces vamos a dejar que se repose un ratico antes de formar las bolitas porque está muy caliente. Más frío. Okay, bueno, ya dejamos enfriar esto. So this is already at room temperature, so now it's easier to roll out. A little bit of coconut oil, un poquito de aceite de coco para que no se nos pegue por si acaso. Lo más chévere es masa también. Mira, lo cojo. Vamos a meterlo al horno. So we're going to put this in the oven. It's 350 Fahrenheit, 180 Celsius. Es 350 Fahrenheit y 180 Celsius. Grados. Listo, esto ya está listo. Los pone bonitos. Acá tenemos nuestro arequipe en la consistencia. Es como un caramelo que hicimos de todos los ingredientes que les dijimos: dátiles, leche de coco, las especias canela, pumpkin spice y un poquitico de cardamomo. Delicioso. Aquí están estos pan de bonitos, versión saludable: pan de yuca, pan de bono, como le quieran decir. Sabe rico. No sabe cómo sabe el de verdad, pero es una muy buena opción. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Entonces, así. Delicioso. Bueno, esperamos que les guste y lo intenten en la casa. Nos cuentan cómo les va. Esto es perfecto para compartir para todas las fiestas que se vienen. Para hacer gusticos. Bueno, a ver, prueben. Para la natilla. La natilla vegana que hice el año pasado. Tienen que verla. Chao, chao.